Martes 14 de junio del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros saludamos a nuestros compañeros Andrea, Lautaro y Carolina. Muy buenos días, ¿cómo están? Andrea, nos levantamos con la noticia de la detención de Leonidas Issa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vero, Caro, Lautaro? Amigos, quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, sí, es esta madrugada, Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE, fue detenido en Cotopaxi. Le tenemos los detalles aquí. Carolina, el presidente Guillermo Lasso se pronunció precisamente esta madrugada y seguramente hará pues una explicación de lo que está sucediendo en base a que las leyes se deben aplicar precisamente a los autores intelectuales y materiales de cualquier tipo de desmán o de perjuicio en contra de los bienes públicos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vero, André, Lautaro y a todos quienes nos miran y nos escuchan a través de Pública FM y Ecuador TV? Pues así es, el presidente Guillermo Lasso se pronunció esta madrugada y justamente mencionó eso. La captura anunciaba la detención de los autores materiales e intelectuales de lo que él calificó actos violentos registrados durante la primera jornada de manifestaciones. Esto se conoció, de hecho, antes de conocerse la detención de Leonidas Issa, pero los detalles le estaremos dando más adelante. Muy importante, Carolina. Lautaro, coméntanos, por favor, ¿cuál fue el balance de la jornada que se vivió ayer? Buenos días, Vero, Carolina, Andrea, amigos televidentes y radioescuchas. Sí, 65 eventos en total se registraron durante toda la primera jornada de movilizaciones. Además, 5.800 personas participaron en este paro nacional. Tenemos detalles de los incidentes principales que se registraron, sobre todo en provincias de la Amazonía y de la Sierra del Ecuador. Y también lo que sucedió con el Colegio Nacional Mejía, donde hubo un incidente entre estudiantes y la Policía Nacional. Correcto. Nosotros hacemos entonces una invitación para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com. Com, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos enseguida a revisar los titulares de la jornada. Amigos, bienvenidos. Se registraron varios cierres de vías de escala nacional por las movilizaciones sociales. El gobierno entregó al Consejo Nacional Electoral su respuesta ante la solicitud de revocatoria. En internacionales, Colombia está en su última semana de campaña electoral para la segunda vuelta. Siete de la mañana con 2 minutos, amigos televidentes, vamos con el desarrollo de la información. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, mostró un video la madrugada de este martes 14 de junio en el que se observa la detención de Leonidas Issa, presidente de esta organización que convocó a las jornadas de protesta. Minutos después, la Policía Nacional lo confirmó. Andrea. Así es, justamente ahora podemos ver ya en pantalla lo que había confirmado luego de la 1 de la mañana la Policía Nacional. Ellos decían, informamos, que se aprendió a Leonidas Issa en Pasto Calle, Cotopaxi, por presunción de comisión de delitos. Al momento se encuentra en la sala de aseguramiento temporal para audiencia de calificación de flagrancias. La última información que tenemos es que ya habría llegado hasta la ciudad de Quito, en donde en la unidad de flagrancias se mantiene a la espera de la audiencia. Lo que se ha dicho por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito es que en ese sector, las vías aledañas a la unidad de flagrancia serán o están ya cerradas, así que si usted tiene que conducir o transitar por esas vías, tenga precaución, tome vías alternas porque están cerradas. En este momento podemos ver en los videos cómo fue la detención de Leonidas Issacar. Así es, esta detención se hizo en el sector de Lasso, en la madrugada, de acuerdo a la información que se empezó a divulgar en las redes sociales y que luego fue, como bien lo has dicho, Andrea, confirmada por la Policía Nacional. No se conoce los cargos que se le están imputando a Leonidas Issa aún. Se le dice que es, entre algunos de ellos, de acuerdo a lo que manifestaba también el presidente de la República, actos vandálicos durante la jornada de manifestaciones. A él se lo considera como uno de los actores intelectuales. Recordemos que Leonidas Issa es justamente uno de los líderes de la CONAIE, quien ha convocado a las manifestaciones. A raíz de esta detención, la CONAIE manifestaba en sus redes sociales, compartiendo este video, que grupos de élite de la policía y las fuerzas armadas detienen de manera ilegal a Leonidas Issa e hicieron un llamado a la estructura organizativa a radicalizar las medidas de hecho para liberar a su máximo líder, de acuerdo a lo que manifestaron
en redes sociales la CONAIE. Esto, reiteramos, se produjo esta madrugada. Lautaro. Hay dos situaciones y dos hechos que nosotros debemos en este momento resaltar, compañeros y amigos televidentes, y el primero es el secuestro de policías en Saraguro. Esto es un hecho que se ha dado. Y el segundo es que existen intimidaciones y ataques en las infraestructuras de florícolas y brocoleras, sobre todo en la provincia de Cotopaxi. Entonces, estamos hablando ya de dos hechos realmente consumados, comprobados, de actos vandálicos en este tema. Ilenia Sisa es dirigente indígena de la provincia de Cotopaxi. Está en Cotopaxi, Lazo, el cantón al que te refieres, está en esa provincia. Por eso se presumiría que lo van a vincular con esto de las florícolas. Ayer hubo un intento de amedrentamiento, de ingresar, de decirle también a los trabajadores: tienen que plegarse al paro, no pueden continuar con sus actividades laborales y productivas. Y esto es parte de todo un esquema vandálico, como lo ha mencionado el gobierno nacional. ¿Por qué van a procesar a Leonidas Sisa? Según lo que me han explicado, es porque sería el autor intelectual al ser el organizador de esta movilización, porque, como ya lo hemos dicho, pues él es el presidente de la CONAIE, es su máximo representante, su máximo líder, y es quien está al frente de todo esto, pese a que él no ejecute directamente los secuestros que hemos mencionado, las intimidaciones, pero es quien comanda todo. Entonces, por eso es que lo procesan. Según lo que hemos revisado en la fiscalía, hasta el momento no se ha llevado a cabo esta audiencia de flagrancia. Cuando se la efectúe, podremos conocer cuáles son los delitos por los que lo procesan y cómo será la instrucción penal, y si es el caso, se pidan prisión preventiva como medida cautelar. Habrá que esperar a eso. Y justamente de lo que se tiene entendido, Leonidas Sisa no sería el único de los detenidos. Estaremos pendientes de lo que ocurre en la jornada, porque cuando se mencionaba ayer el presidente de la República, él hablaba en plural, no hablaba en singular sobre los líderes y quienes están detrás de esta protesta. De hecho, ayer la información que se decía es que justamente de las parte o aquí, algunos de los amnistiados de las protestas de octubre de 2019 estarían detrás y estarían impulsando estas manifestaciones, incluso también de forma económica. Esto, de acuerdo a inteligencia, el ministro Carrillo y también el ministro Jiménez decían que en las próximas horas, o que tal vez hoy a lo largo del día, se dé ya información más contundente sobre esta afirmación que se hizo desde el parte del gobierno ayer de quiénes estarían detrás de estas manifestaciones. Y como contexto también, esta no es la primera ocasión que Leonidas Sisa podría ser judicializado o estar a manos de la justicia. Recordemos que en octubre de 2019, en esas violentas protestas, él fue también señalado como uno de los gestores y causantes del caos que hubo en Quito y también del secuestro de periodistas en la Casa de la Cultura. Y él fue procesado por terrorismo junto a otros 7 delitos penales que finalmente pues no llegaron al hecho de que él sea sentenciado, pero sí fue procesado en ese momento. Leonidas Sisa, quien también, para que la gente quizás pueda conocerlo un poco más, es expresidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, precandidato presidencial para 2021, y es uno de los personajes que más ha surgido en estos últimos años desde el sector indígena y, como dicen algunos analistas, se perfilaría quizás para unos posibles comicios en los próximos años. Vamos a recalcar la información, amigos televidentes. Esta misma madrugada, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció a través de su cuenta de Twitter que los autores intelectuales y materiales de lo que definió como actos vandálicos serían detenidos en las protestas que se iniciaron este lunes 13 de mayo de este año. Veamos. Ecuatorianos, el día de ayer se produjeron actos vandálicos que están prohibidos por la Constitución y las leyes. Detrás de estos delitos hay autores intelectuales y materiales que deben responder al pueblo ecuatoriano. El incendio de patrulleros, la invasión a productores agrícolas, la ruptura de parabrisas a vehículos privados y escolares, el ataque a una instalación de bombeo de petróleo, corte de agua a las comunidades, cierre y daños graves en las vías estatales. Respetar la ley es un principio fundamental de la convivencia en democracia. Por eso se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales ejecutores de estos actos violentos. Ahora le toca a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar, porque nadie está por encima de la ley. Los ecuatorianos no podemos ser víctimas de vándalos que solo quieren provocar el caos. Mi obligación como presidente es garantizar a las familias ecuatorianas la posibilidad de movilizarse libremente, su derecho a estudiar, a trabajar
y a producir. Ahora que hemos empezado a reactivarnos, no podemos parar. Quienes cometan actos vandálicos van a responder ante la justicia y ante el pueblo ecuatoriano. Muy bien, y en el mismo marco, el día de ayer, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha dicho que ya se mantienen abiertas 41 investigaciones a propósito de las protestas para mirar, según ha dicho él, quién financia este paro a escala nacional. Pero hay también que recordar cuáles son los puntos que la CONAIE está pues diciendo que respalda esta protesta a escala nacional. La primera es la reducción y no subida de combustibles. Además, ellos dicen que necesitan un alivio económico para más de 4 millones de familias. Además, ellos reclaman por precios justos en los productos del campo. Un total de 10 puntos son los que ha puesto sobre la mesa la CONAIE, que dicen ellos respaldan entonces estas manifestaciones que hasta el momento han tenido algunos hechos vandálicos, según ha dicho el ministro del Interior, Patricio Carrillo, el día de ayer en un balance del auto. Es el problema. Sin embargo, no es que ellos han dicho directamente que CONAIE son los vandálicos. De hecho, sí dieron nombres y es el movimiento guevarista, que es una guerrilla urbana que nació hace algunos años en Ecuador y que en este último tiempo ha tomado mucha más fuerza. Pero lo que también dice el gobierno, centrando y volviendo a lo que dice Andrea, es que de los 10 puntos de la CONAIE, según el ministro de gobierno Francisco Jiménez, todos los puntos se han abordado, se están trabajando, se están dando el trámite correspondiente, y por eso dicen que les sorprende en cierta medida que pongan en la mesa este tipo de puntos cuando ya se los está mencionando y dialogando. Y el gobierno, para la gente que ayer lastimosamente no pudo escuchar nuestras transmisiones, le comentamos que desde el gobierno dicen que tienen todas las puertas abiertas de Carondelet para que vengan a dialogar, pero si no lo hacen, pues por lo menos seguiremos con este paro. Es que ese es el tema, compañeros. Es decir, si existe una apertura por parte del gobierno para los diálogos, ¿por qué entonces estos movimientos comienzan con manifestaciones y peor aún con hechos violentos? Es decir, si se genera una apertura por parte del Ejecutivo para que se puedan tratar estos puntos y llegar a un consenso, entre comillas, ya que como tú bien dijiste, las autoridades manifiestan que ya se están tratando estos puntos, entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces, eso es lo que deberíamos preguntarnos. Así es, y justamente sobre eso ayer el ministro Francisco Jiménez dio un balance de lo que fue el primer día de las protestas a escala nacional. Este balance se dio en el ECU 911 alrededor de las 6:30 de la tarde. Tú, Lauto, estuviste ahí justamente. Y pues él mencionaba que evidentemente en horas de la tarde hubo más incidentes de violencia, que eso no se puede negar. Pero escuchemos lo que dijo el secretario de Estado. No sé si producción me confirma si ya tenemos. Ok, escuchemos al ministro de Gobierno Francisco Jiménez. La situación en la ciudad de Quito, salvo una manifestación que se ha dado en la tarde y algunos incidentes aislados con estudiantes en la mañana, se mantiene más o menos dentro de las mismas condiciones. Ha habido también otras tentativas de posicionamiento en el oriente por parte de algunos grupos, pero sigue siendo el escenario de grupos focalizados, actuando de manera independiente y obviamente sin un direccionamiento muy claro. El estatus entre la mañana y la tarde representa un ligero incremento en el número de manifestantes. Obviamente nosotros seguimos atentos a los hechos que se han dado en las diferentes provincias, que básicamente son tres provincias las que presentan un poco más de perturbaciones y sobre las cuales ha venido actuando exclusivamente la policía. Y respecto de nuestra posición en cuanto a la posibilidad de los diálogos, ha habido algunos acercamientos esporádicos, pero todavía no tenemos ninguna conversación formal que se haya establecido entre uno o varios de los grupos manifestantes. El día de ayer, como lo ha dicho el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, hubo un percance en los alrededores del Colegio Mejía, que luego fue controlado por la Policía Nacional. Entiendo, Lautaro, que tú hiciste un recorrido por la ciudad en donde pudiste ver algunos cierres viales y también este hecho precisamente el del Colegio Mejía. Sí, lo que sucede es que un grupo de estudiantes de bachillerato salieron de las clases y junto a otras personas que no eran del colegio armaron pues su movilización, su protesta, pero tenían bombas Molotov. Entonces empezó a haber un ataque de parte de los chicos con la policía luego los dispersó, se replegaron.
no pasó a mayores, la verdad. Sin embargo, lo que sí dijo el Ministerio de Educación, y hablamos ayer con la ministra, es de que se van a tomar dos tipos de acciones. Administrativas, por un lado, ¿qué es esto? Sanciones, de ser el caso, en el tema de hasta la posible expulsión, y también sanciones penales por haber cometido este delito de vandalismo, porque se considera vandalismo lo que hicieron, según nos explicaron pues, las autoridades. Y también en cuanto a esto del colegio, están investigando de dónde vendrían esta manipulación, como determinan que hubo con estos chicos, quienes, por cierto, fueron 6 detenidos que ya fueron liberados y ellos serán procesados, como les hemos comentado. Y también nos dijo la ministra de que conversaron tanto con las autoridades como con los representantes estudiantiles, el Consejo de Estudiantes, y explicaron de que esto es algo aislado y que no representa a toda la institución educativa. Ahora, hablando del balance general de la jornada, si bien es cierto, el gobierno ha querido un poco, por decirlo de alguna forma, minimizar el hecho del impacto que ha tenido a comparación de lo que ocurrió en octubre de 2019. Sin embargo, para la parte de la CONAIE, para los que convocaron esta jornada, ha sido una lectura totalmente diferente. Ellos han manifestado que ha sido, hasta lo que se conoce, un éxito. Han registrado, según lo que han contabilizado la CONAIE, 69 manifestaciones en 17 provincias, y ellos mencionaban que en un principio esto se iba a hacer en territorio. La intención, de hecho, no era el día de ayer venir ya a Quito. Veremos esto cómo evoluciona, y efectivamente, si es que el balance está de acuerdo a la lectura del gobierno o de la CONAIE, dependerá también de cómo evolucione esta protesta, si en los próximos días o si es que hoy mismo esto ya termina, pues efectivamente, como nosotros podemos evidenciar que no es y no tiene el impacto que tuvo las protestas como en octubre de 2019. Sin embargo, si esto persiste, pues veremos también la evolución de lo que ocurra, pero de esto dependerá también poder dar un balance oficial y un balance bastante certero de lo que ha ocurrido. Esta solo es una primera jornada. Esta madrugada en las redes oficiales de la CONAIE también han llamado a una radicalización de las protestas debido a la detención de Leonidas Issa. Y además también hay que decirlo, no solo se han pues presentado manifestaciones por parte de dirigentes indígenas. Ayer en la tarde también vimos cómo estudiantes pertenecientes a la FEGUE se movilizaron hasta el centro histórico. Hubo cierre de vías en esa parte del centro de Quito. Pero además en las Naciones Unidas también hubo una concentración de un grupo de feministas que se unían a este paro nacional. Nosotros evidentemente estaremos recorriendo el día de hoy la ciudad de Quito, en donde nos encontramos para llevarles más información. Además, en el Telégrafo estaremos poniendo las vías que a escala nacional se puedan cerrar en el desarrollo de la jornada. Sabes que ayer cuando estuvimos por el centro-norte de Quito, por decirlo, esa zona, vimos que durante ciertas horas hubo bastante tranquilidad, bastante calma, no habían vías cerradas todavía, sino que ya en la tarde empezaron a tomarse medidas por estas marchas, estas movilizaciones que salieron tanto de la Universidad Central, hubo otra que caminó por la Colón en 6 de diciembre, la de la FEUE, de diferentes organizaciones, que iban hacia el centro. Había locales comerciales que sí comenzaron a cerrar por miedo, porque ayer la sensación general de lo que pudimos conversar con las personas es que había mucha expectativa de lo que podía pasar. Todavía tenemos en nuestra memoria colectiva el tema de las violentas protestas de octubre de 2019, que son calificadas así por todos los daños que hubo, pero ayer no fue el caso. Sin embargo, también se dejó muy en claro que fue el primer día de jornada de movilización, y que, como tú lo has comentado, podría empezar a ser un poco más fuerte. De todas maneras, eso pasó dentro de una zona de Quito, porque también hay que dejar muy en claro que en Guayabamba, que en Calderón, donde todavía están cerradas las vías, las personas no pudieron venir a trabajar, y 57,000 estudiantes a escala nacional no pudieron ir a clases presenciales porque hubo este cierre de vías que también afectó el libre tránsito y la movilidad cotidiana de las personas. Ahora mismo se encuentra cerrada ya la Panamericana, que aún, pues, desde la noche de ayer, desde las 12 de ayer, se encuentra cerrada. Y también hay que decir que en el Cantón El Triunfo hubo también esta noticia de que habían atentado contra un local comercial. Sin embargo, este local comercial, que pertenece a una cadena muy grande, desmintió el hecho y dijo que no había sido un intento de asalto o, digamos, de atraco a estas instalaciones, sino que, al contrario, ellos habían cerrado sus puertas minutos antes de que la manifestación pasara por el lugar. Sí, de hecho, ayer conversamos con el ministro del Interior y él lo que nos explicaba es que hubo una movilización de los bananeros en este Cantón El Triunfo, y luego de eso toda la masa decidió irse hacia los locales comerciales
para saquear, según la información oficial, y ahí es que estuvieron pues muy rápidos, tanto la policía llegó para evitarlo y estos locales cerraron sus puertas, no hubo tal saqueo, pero sí hubo la intención, y esto es mediante, ¿cómo lo explicamos? El hecho de que alguien diga vamos a saquear empieza a desvirtuarse todo, porque es una protesta pacífica y social, pero se termina haciendo vandalismo, que es lo que está denunciando el gobierno. Así es, y hoy justamente para retomar un poco el tema del cierre de vías, que es muy importante y que nos concierne a todos, hemos hecho una lectura rápida de los datos que nos ha proporcionado el EQ911 con corte 6:57 de la mañana, y a escala nacional hay alrededor de 14 vías cerradas parcialmente o inhabilitadas totalmente debido a manifestaciones, esto en todo el territorio ecuatoriano. Si usted desea conocer el estado de las vías, puede hacerlo en tiempo real en la página del EQ, que se lo digo, es www.eq911.gov.es. Ahí usted puede consultar el estado de todas las vías del país. Es muy importante eso, sobre todo por el tema de movilidad. Como dijeron, hoy ya existen vías cerradas y hay este anuncio por parte de la CONAIE de protestar, sí, de radicalizar la protesta, así es. Entonces esperemos que esto no pase a mayores, pero de todas formas nosotros estaremos en emisiones especiales a lo largo del día contándoles cómo evoluciona esta jornada. Y para hacer precisamente una alerta a nuestros amigos televidentes acerca del cierre de vías, según el Ecuador, y según el gobierno nacional, nosotros queremos contarles que alrededor de 3.000 personas se concentraron a escala nacional en atención a la convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Para el mediodía la situación ayer cambió, sin embargo, es decir, todas estas situaciones se están modificando según los hechos que se están dando, y seguramente debido a la detención de Leonidas Issa, pues va a haber una reacción. Esperemos que sin duda alguna la ciudadanía en este sentido se una para evitar que pues hayan problemas y hayan situaciones que vayan a evitar, sobre todo que podamos trabajar. Veamos las imágenes. Así, con cierres viales que conectan a la Sierra Centro con el Austro, la Costa y la Amazonía, amaneció este lunes 13 de junio el Ecuador. ¿La razón? La movilización convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La movilización tiene de carácter territorial y la movilización tiene de carácter indefinida. Desde el inicio de la jornada de protestas hasta el mediodía, el gobierno detectó 30 cierres viales. Sin embargo, pasadas las 13 horas, la autoridad señaló que las calles ya estaban habilitadas. Podríamos decir que hasta el momento el 90% de las vías se encuentran despejadas. A lo largo de la jornada se han identificado varios cierres y conatos de cierres en ejes viales principales y secundarios, que con la oportuna intervención de la policía y a partir del proceso de diálogo al cual no pensamos renunciar, se ha podido despejar en algunos casos totalmente y en otros casos parcialmente la vía. Los cierres de vía, según el monitoreo de las cámaras del EQ911, se produjeron en Cotopaxi, Imbabura y Pichincha. En total, 44 eventos se reportaron durante la mañana y parte de la tarde. En pocos de ellos se han cometido actos vandálicos, no de protesta, actos vandálicos que han sido ya superados. Entre ellos, los principales cierres de vías. En el resto del país, a nivel nacional, las 3.800 personas que aproximadamente se han movilizado, muchos de ellos hemos acompañado como institución y como Policía Nacional las marchas, hemos acompañado en unos plantones pacíficos, hemos acompañado en las concentraciones. Para el cierre de esta edición en Quito, permanecían cerradas algunas vías aledañas al centro histórico por una manifestación encabezada por los estudiantes de la FEWE. Asimismo, se bloqueó la Avenida Naciones Unidas por colectivos feministas. Además, no se podía aún habilitar la vía Panamericana Norte por manifestantes provenientes de San Miguel de Común. Andrea Orbe, Noticias 7. Y queremos reiterar las vías alternas que usted puede tomar a esta hora para no pasar por la Patria o, digamos, alrededor de la unidad de flagrancia donde presuntamente se encuentra el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, detenido. Usted, las vías alternas que puede tomar a esta hora en la ciudad de Quito son la avenida Colón, la avenida 12 de Octubre, la calle Toledo, la avenida Orellana, la avenida Mariscal Sucre y la avenida Simón Bolívar. Esto, reiteramos, por el cierre de vías que hay
en los exteriores de la unidad de flagrancia. Esto quiere decir la Avenida Patria, la 6 de diciembre, los alrededores, incluso entiendo que es hasta la Universidad Católica. Pero el día de ayer también hubo un pronunciamiento del Ministerio de Educación respecto de las unidades educativas que se han cerrado porque no se ha garantizado la llegada tanto de estudiantes como de docentes. La ministra María Brown ha dicho que esto o la mayoría de unidades educativas que fueron cerradas han sido en el sector rural. Hay un total de 95, ya se ha puesto en el Ministerio de Educación la lista de unidades educativas que están cerradas para el día de hoy, pero que se mantienen también en la modalidad virtual. El Ministerio dejó muy en claro ayer, las clases presenciales continúan tanto para instituciones educativas privadas y públicas. La virtualidad se aplica cuando la ocasión amerita, sobre todo en las áreas rurales donde no pueden llegar por el cierre de vías. Pero el Ministerio está promoviendo esto de las clases presenciales porque también una postura que dijo ayer la ministra es que dentro de estas propuestas que hace la CONAIE y el decir que queremos mejor educación, critican desde el lado oficial de que con el cierre de vías y con las paralizaciones se está afectando a los estudiantes. Yo reitero la cifra que di hace unos minutos. 57,000 estudiantes a escala nacional se vieron afectados por este tema. Sin embargo, las clases siguen abiertas y también le preguntamos ayer a la ministra, bueno, con lo que sucedió en el Colegio Mejía, ¿se ha pensado que quizás podría replicarse en otras instituciones educativas y que haya también movilizaciones y protestas con estudiantes de otros colegios? Lo que nos ha dicho es que no hay reportes de que puedan replicarse estas situaciones con otros colegios, con otros establecimientos. Por eso, en Quito, por lo menos, continúa el tema de las clases presenciales en toda la ciudad. Y además, como un dato extra, compañeros, perdón que lo diga, pero el pico y placa sigue también vigente en Quito y no hay todavía circunstancias para modificarlo. Y hay una cosa ahí también que añadir, Lautaro, y es que tú le preguntaste a la ministra de Educación si es que los colegios y escuelas privados pueden tener una resolución independiente, sí, ¿no es cierto? Y la ministra manifestó que no, que tanto las escuelas públicas como privadas tienen que estar alineadas a las disposiciones del Ministerio de Educación y en ese sentido entonces reiteramos que las clases están normales a nivel nacional. Ahora, ¿qué está pasando en Guayaquil? Esa es una de las preguntas que nos hacen nuestros amigos televidentes, si es que solamente el tema de las manifestaciones ha sido mucho más fuerte en la sierra y particularmente en la ciudad de Quito. Pues en Guayaquil, hasta lo que se conocía el día de ayer, no había movilizaciones dentro de la ciudad. Eso sí, el gobernador justamente del Guayas había mencionado que se encuentran las vías habilitadas. No hubo incidentes. La CONAIE registraba una movilización en la provincia, no específicamente en la ciudad de Guayaquil. Lo que sí pudimos nosotros evidenciar por la información que se estaba difundiendo es que las cooperativas de transporte intraprovincial limitaron sus frecuencias debido a, sobre todo los que venían hasta desde la costa hacia la Sierra Centro, debido justamente a las paralizaciones y a las vías inhabilitadas. Esto, sin embargo, como les decimos, en la provincia del Guayas y en tanto en la costa en general, no ha habido, no se ha reportado grandes movilizaciones hasta lo que se tiene registrado el día de hoy. Sí, de hecho en Guayaquil acabamos de revisar en la Agencia de Tránsito Municipal y no hay ni una sola vía cerrada dentro de la ciudad, a diferencia de Quito, que vemos que durante toda la jornada ayer las hubo, hoy también en la mañana, como ya lo dijo Andrea, pero en Guayaquil no hay, no es el caso. Y el gobernador del Guayas también me ha mostrado que, con imágenes satelitales de cómo está la provincia, tranquilamente, la movilidad en Guayaquil no pasa nada, en Guayas tampoco, sobre todo porque la CONAIE con su mayor fuerza es dentro de la Sierra Central, la Sierra Norte, y ahí es donde hay más incidentes. De hecho, en la provincia de Imbabura también hay bastante cierre de vías, es una de las provincias que más vías tiene cerradas y que también más incidentes vandálicos se han registrado. Vamos a contarles ahora, amigos televidentes, que el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado rechazando enfáticamente que debido al bloqueo de vías se impidió el paso a un vehículo de emergencia que debía asistir a un paciente en estado grave. Según el documento, el hecho ocurrió en la provincia de Pastaza cuando una ambulancia no pudo recoger a una persona que sufrió un trauma cráneoencefálico, por lo que desde el Ministerio de Salud Pública, en el marco del derecho internacional humanitario, solicita respeto a las actividades desarrolladas por el personal de salud en todo el territorio ecuatoriano y los vehículos de transporte medicalizados en los que se brinda la atención necesaria. Se desmintió entonces este rumor, Andrea.
Sí, realmente el día de ayer en la rueda de prensa que hubo el balance sobre todo este primer día de jornadas de movilizaciones, hubo 7, o sea, y lo que según reportaron las autoridades, hubo 7 ambulancias que no pudieron pasar debido al bloqueo de las vías. Es decir, lo que sí han ratificado y digamos también puesto más claro es que no es que los manifestantes han impedido directamente la movilización de las ambulancias, pero evidentemente el bloqueo de las vías ha impedido que se movilicen de manera normal. Así es, y además de estos incidentes con las ambulancias en el tema de salud, también hubo otro tipo de incidentes a lo largo de la jornada, ya lo mencionábamos un poco al inicio, y es que, por ejemplo, Florícolas denunciaron que muchos de sus trabajadores y también de sus camiones que llevaban, por ejemplo, de Tabacundo hacia el aeropuerto Las Flores para poder ponerlos en carga para ser exportados, no podían pasar, estaban retenidos. Esto lo denunció la Asociación Nacional de Productores de Exportadores de Flores, Expo Flores. Ayer, justamente de las fincas Florícolas, sufrieron ataques. También forman parte de los estragos que ha ocasionado esta primera jornada de movilizaciones en el país. Y si me permiten también acotar sobre el tema, que creo que es muy importante dejarlo sobre la mesa, lo de este grupo guevarista. Porque ayer en Quito también, en un puente en el norte de la ciudad, se colocaron figuras colgadas con uniforme de la policía, con una clara amenaza y una forma de expresión que pues han criticado evidentemente las autoridades. Este grupo guevarista fue el que hizo desmanes en la Plaza Santo Domingo el año pasado, y en este 2022, ayer, en la Plaza de San Blas, también en el ingreso del centro, quitaron adoquines para lanzar a los policías. Ese es un grupo que tiene mucha relación subversiva con la ex guerrilla de las FARC, con la guerrilla mariateguista de Venezuela. Incluso han tenido preparación en la selva colombiana, y es un grupo que hace muy poco tiempo, incluso me parece que fue hace un mes, que nos dimos cuenta, porque la fiscalía lo denunció, de que estaban reclutando a jóvenes de las provincias de Cotopaxi, de Tungurahua, de Cañar, para llevarlos a estos lugares en la selva y ahí prepararlos militarmente. Entonces, lo que sí dejan muy en claro es que este grupo guevarista no tiene absolutamente nada que ver con los 10 puntos que pide la CONAIE. Ellos están en una lucha aparte. Lo que están haciendo es, según dicen las fuentes oficiales, aprovechar esta situación para generar más caos. Todavía no han sido detenidos. Son más de 200 jóvenes. Son infiltrados, entonces, en estas manifestaciones. Es una forma de decirlo, sí. Bueno, esperemos entonces las investigaciones del caso y por supuesto que se pueda detener este grupo. Sí. Ahora, la Policía Nacional tiene una normativa para actuar ante las protestas pacíficas, la cual busca precautelar la seguridad de los manifestantes y ciudadanos. En la siguiente nota, amigos televidentes, les vamos a explicar de qué se trata. Escuchamos. La Policía Nacional cuenta con una normativa de respeto a los derechos humanos ante una protesta social, en la cual se establecen los siguientes puntos: mantener la postura de respeto, autoridad y confianza, tolerancia ante provocaciones, identificación de personas ajenas a la manifestación, disuasión ante posibles acciones que generen conflicto, pensamiento táctico ante amenazas y potenciales peligros, no emplear fuerza contra personas que huyen o caen, no emplear armas de fuego para dispersar manifestaciones, la aprehensión de personas que cometan una infracción flagrante o resistencia violenta. Según Fernando Bastías, abogado experto en derechos humanos, se debe garantizar el derecho a la protesta y explica que las autoridades deben garantizar la integridad de los manifestantes. Tiene que ser protegida en el marco de la manifestación. Lo que se están exigiendo dentro del derecho a la protesta son también cumplimiento de derechos. Bastías aclara que las movilizaciones son mecanismos que garantizan la democracia en cualquier estado. Es una participación para garantizar el cumplimiento integral de los derechos. Yo que la gente participe para saber qué necesidades existen. Entonces, las protestas sociales fortalecen la democracia. Patricio Carrillo, ministro del Interior, dijo que en las 44 movilizaciones de escala nacional, el personal de la policía ha estado presente y se han identificado varios actos de vandalismo. Actos vandálicos que han sido ya superados, entre ellos los principales cierres de vías. Ha habido ya la destrucción de un patrullero. Bastías explica que los cierres de vías son respuesta al nivel de exigencia en la protesta. Esta es la exigencia de un derecho. Y si este nivel de exigencia es fuerte, entonces la forma de exigirlo también lo va a hacer. Por otra parte, en la capital, con la aprobación de la nueva ordenanza, para quienes destruyan el espacio público, tendrán una sanción económica. Deberán pagar hasta 5 salarios básicos unificados y resarcir los daños causados. Manuel Abedón, Noticias 7. A
Así es, y justamente el día de ayer el ministro Carrillo mencionaba y hacía un énfasis sobre las acciones de la Policía Nacional en esta primera jornada de manifestaciones. Él había dicho que no existe o no hubo represión durante la jornada a pesar de los incidentes que se registraron justamente en el centro de la capital y también a la altura del Colegio Mejía, pero él decía que en esta primera día de movilizaciones la policía usó 6 bombas lacrimógenas, él lo mencionaba, media docena de bombas lacrimógenas que fueron necesarias utilizar. Esto, sin embargo, ya ha sido también cuestionado por parte de grupos sociales y también activistas que se han dado cita en esta jornada de movilizaciones. Si bien es cierto, en la capital ya existe esta ordenanza que hace pocas semanas se aprobó respecto al porte de armas y también al espacio público, a los daños que se puedan registrar en el espacio público. Y hoy también sale a colación el hecho de el accionar de los manifestantes, el accionar de los uniformados. Y de nuevo volvemos a hablar de acerca de la ley del uso legítimo de la fuerza, que en estos momentos ya fue aprobada en la Asamblea, pero no está en vigencia. Ojo, esto vale la pena recalcar, y es que esta ley, esta normativa que establece el uso legítimo y progresivo de la fuerza de los uniformados, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, no está en vigencia. Esto no rige aún en el país. Los policías y los uniformados de la Fuerzas Armadas se rigen todavía por sus normativas internas que también mencionan y también establecen el uso legítimo de la movilización, de la fuerza en movilizaciones. El presidente dijo que esta semana, antes de que surgiera lo que está pasando con las movilizaciones, iban a pronunciarse sobre el veto respecto a este proyecto de ley que todavía está a la espera. Veamos si cambia o no por la situación que estamos viviendo en el país. También para acotar lo que decías, Carolina, es muy importante que nuestros amigos sepan de que no se están utilizando armas letales. Entonces la policía en eso sí ha dejado muy claro que ellos no están usando y que el uso va a ser progresivo, como lo dice la palabra. Es decir, no es que ataquen directamente a los manifestantes, sino que es de una forma que esperan que haya un ataque previo para reaccionar y según cómo vaya el enfrentamiento, va subiendo la fuerza. Por el momento, como tú lo has dicho, la cosa no está en represión y es algo que el ministro lo dijo mucho ayer. Todo el tiempo que se pronunció, porque se sentía que tenía como ese peso en sus hombros de que cualquier cosa que haga la policía va a ser catalogada como represión. Entonces, él ha dejado muy en claro que no lo ha hecho y que además están actuando de forma preventiva, pero que quisieran, por ejemplo, de que la justicia también les colabore mucho para poder procesar a las personas que están atacando a los policías, porque recordemos una vez más que en el Cantón Saraguro fueron detenidos 2 uniformados por ingresar a un territorio indígena y lo que hicieron las personas de esa comunidad era purificarlos y retenerlos temporalmente. Pero en ese sentido, ¿vale la pena acotar, compañeros y amigos televidentes, la independencia de los poderes del Estado, ¿no? O sea, es la Fiscalía General del Estado precisamente la institución que recoge las denuncias y que debe procesar cualquier tipo de actividad que necesite pues una investigación previa y posteriormente, en el caso de que se compruebe que haya existido un delito y sobre todo una falta al sistema del COIP, las sanciones pertinentes vendrían posteriormente. Es decir, aquí es muy importante decir que el gobierno nacional como ejecutivo no tiene esa competencia, sino la parte judicial, ¿no? Entonces, con esto nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes. Ya regresamos y les vamos a contar enseguida un poco cuáles son las reacciones por parte de los asambleístas frente al paro. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Seguimos informando, amigos televidentes, les contamos que asambleístas cuestionaron el paro nacional. Ellos llaman al diálogo y dicen que no es prudente dejar de trabajar. Escuchemos. A través de un comunicado, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, autorizó sesionar de manera virtual debido a las movilizaciones. Por ello, la jornada en el legislativo fue un tanto irregular. Quienes asistieron cuestionaron el paro. Ya pasamos en algunos años anteriores, ¿no? Aquí al frente nomás está la Contraloría, que fue completamente destruida. Hoy tenemos una Contraloría que ya parece que está activa, lista para que vayan los funcionarios a trabajar. No quisiéramos de que algo de eso nuevamente pase. El líder del Partido Social Cristiano enfatizó en que no se puede confundir manifestación con paralización. Un derecho legítimo. El derecho a la resistencia es un derecho también legítimo. Lo que no es legítimo es ni el vandalismo,
ni el ataque a la propiedad ni a la integridad de los ciudadanos. Y en ese sentido manifiesto al menos todo el respaldo a la Policía Nacional para que cumpla su deber y permita que los manifestantes se manifiesten y protesten, pero en paz. Este es el momento para escuchar respuestas. Desde Creo se llama el diálogo. Están todas las herramientas ahí en la mesa puestas para que todos los ciudadanos puedan salir adelante. Dicen que están dispuestos a cumplir el rol de mediadores para encontrar una salida. Andrea Orbe, Noticias 7. Como lo hemos visto en la nota, hasta el 17 de junio se ha decidido por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que las comparecencias, comisiones y el pleno que estaba ya convocado para el día de hoy sean de manera virtual, lo que yo sí creo que complica un poco este trabajo de los asambleístas. Del día de ayer precisamente estábamos conversando y mirando una de las comisiones, la comisión pluripartista que ahora mismo está investigando la denuncia en contra de la segunda vicepresidenta de la asamblea, Yesenia Guamaní, y Caro, no me dejas mentir cuando digo que realmente hay, digamos, un bloqueo en esta parte para trabajar virtualmente porque hay cosas de la casa que los asambleístas también atienden. Así es, ayer pudimos evidenciar eso haciendo el seguimiento de esta comisión pluripartidista que se reunió en la tarde. Evidentemente es un factor, pero también otro que es muy importante y que se debe considerarse es el hecho de la conexión a internet en las provincias. A veces es muy complicado para los asambleístas de la provincia, sobre todo del oriente, lo que yo me he podido dar cuenta, en el tema de la conexión a internet. Esto va a estar vigente hasta el 17 de junio de este mes, evidentemente, pero como decimos, complica en estos momentos en los que la Asamblea viene ya de meses de paralización, lo que ha retrasado el trabajo legislativo de acuerdo a la agenda establecida, además de todas las pugnas internas, pero sin embargo, esperemos que esto pueda resolverse. El día de hoy está previsto para las 8 de la mañana una comisión, la Comisión de Seguridad Integral, y luego a las 10 de la mañana el pleno de la Asamblea, se retomará un nuevo pleno que ha sido convocado por el presidente Virgilio Saquicela, pues evidentemente el trabajo legislativo es muy importante también para el funcionamiento y el desarrollo de la política de nuestro país. Y es que hay legisladores que sí están apoyando las movilizaciones, principalmente los de Pachacuti, que muchos de ellos que han dicho que la protesta social se la debe permitir y que no es ningún delito. Ellos amparan, avalan, mejor dicho, este tema de las movilizaciones, del paro nacional que se está efectuando en todo el país. Sin embargo, yo también retomo, como ustedes lo han dicho, esto sí paraliza no solamente a la Asamblea, sino en general a toda la acción productiva del país. Y como dato también que es muy importante tomar en cuenta el por qué no hacerlo presencial. En las protestas de octubre de 2019 se tomaron la Asamblea Nacional y ahí estuvo Yacu Pérez, el ex candidato presidencial, que fue uno de los que ingresó a la Asamblea en ese entonces. Y hubo daños al inmueble de la Asamblea Nacional, daños que se demoraron varios meses. Pero ahí recuerden que nunca sesionaron, ¿no? Que también se les criticó muchísimo por no haber sesionado, y esperemos que no se suspendan las sesiones, que al menos ahora siga hasta el 17 de junio de manera virtual, como lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Es que justamente el por qué me atrevo a decir no sesionar en ese momento es porque no se conocía la virtualidad. De hecho, las sesiones virtuales y el manejo y el permiso para las sesiones virtuales del reglamento que se dio fue justamente a partir de marzo de 2020 por la pandemia, y de hecho Ecuador fue uno de los primeros, si no fue el primer parlamento en Latinoamérica en el que aplicó esta modalidad virtual. En 2019 teníamos todavía estas limitaciones que por la pandemia se quedaron atrás. Pero más allá de eso también, pero hubo las implicaciones políticas que también en ese entonces pues podrían haber surgido desde ahí, también creo que se criticó mucho y muchos expertos dicen que fue una jugada política tampoco sesionar. Pero bueno, ahora es otro panorama y sí habrá modalidad virtual en la Asamblea Nacional. Ahora vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. El gobierno central entregó al Consejo Nacional Electoral su respuesta en el marco de las peticiones de revocatoria del mandato del presidente de la República, Guillermo Lasso, y del vicepresidente Alfredo Borrero. El CNE tiene 15 días para pronunciarse sobre el avance o sobre el desistimiento, precisamente, del proceso. Veamos.
En 120 cajas llegaron los documentos que sustentan la respuesta del presidente Guillermo Lasso sobre la gestión de su gobierno en los primeros 12 meses frente a los pedidos de revocatoria. ¿Cuáles argumentos es el trabajo que se ha venido llevando a cabo desde el Frente Social, desde el Frente Económico, desde el Frente de Seguridad, en función de las diferentes carteras? De acuerdo al ministro Jiménez, encargado de llevar la respuesta ante el Poder Electoral, la expectativa que tienen es que el CNE desestime las acciones. Porque no cumplen ni siquiera con los requisitos de forma para ser aceptados al trámite, pero insisto, nosotros lo vemos como una oportunidad, sobre todo con el pueblo ecuatoriano, de que pueda ver cuál es el trabajo que ha venido siendo desarrollado en todos estos aspectos. El organismo ahora se encargará del análisis de los documentos. Según la normativa, que el Pleno del Consejo Nacional Electoral tiene 15 días término para pronunciarse en relación una vez que se han presentado tanto los cargos y descargos. Dos de los pedidos de revocatoria vienen por parte de la ciudadana Kerly Carvajal y otro de Ángel Tipantuña, dirigente indígena de Cotopaxi. Carolina Basante, Noticias 7. Sí, esta fue la respuesta que dio el presidente de la República, Guillermo Lasso, y también el vicepresidente Alfredo Borrero, a quienes se les ha pedido la revocatoria del mandato en tres procesos, como ya decíamos en el reportaje. Estas 120 cajas contienen lo que ellos llaman pruebas de y para sustentar su respuesta ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que tiene 15 días, perdón, que tiene, sí, 15 días para poder hablar y pronunciarse al respecto. El plazo empieza hoy. Ahora, ¿qué ha dicho también el ministro Jiménez ayer, que estaba ahí y conversaba con la prensa? Es que le parece irresponsable que se evalúe al gobierno en sus primeros 12 meses. Según él, ha dicho, esto no ha ocurrido antes, que ellos necesitan todavía más tiempo, pero que evidentemente el trabajo que ellos han demostrado, y que esto es lo que ha dicho, ha sido una oportunidad que han encontrado para demostrar a la ciudadanía el trabajo. Veremos lo que ocurre también, porque de progresar este proceso, el CNE tendrá que entregar a las personas que están impulsando estas iniciativas los formularios para que recojan firmas que apoyen esta iniciativa. Son casi 2 millones de firmas las que se necesitan para que pueda darse la revocatoria del mandato. Esto en el gobierno de Lenín Moreno se intentó hacer, sin embargo, no lograron recoger las firmas correspondientes. Es importante recalcar, compañeros de Vios Televidentes, que este proceso de revocatoria de mandato es una situación que se realiza habitualmente, es un derecho constitucional que tienen los ciudadanos, y en este caso se está revisando precisamente que se cumpla con todos los procesos. No tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viviendo en la coyuntura acerca de las movilizaciones y de las marchas. Esto solamente para aclarar frente al tema que estamos tratando. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. No se vayan. De la mañana con 50 minutos, y en este momento nos acompaña en esta mesa de trabajo el subdirector de la Dirección de Orden Público y Seguridad Ciudadana, Dorian Valladares, quien nos va a dar un balance también de lo que ha sido esta jornada de protestas en la ciudad capital. Muy buenos días. Coméntenos un poco sobre la jornada del día de ayer que se vivió, y si se tiene tal vez ya información oficial de en dónde se encuentra el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, a esta hora. Gracias, buenos días. Reciban el saludo cordial de nuestro comandante general, del mando institucional y de los más de 50.000 policías que nos encontramos en estos momentos trabajando en temas de seguridad ciudadana y mantenimiento del orden público. En temas relacionados a las protestas que se vienen dando desde el día de ayer, desde las 00 horas, al momento nuestro balance y como datos generales nosotros podemos indicar de que al momento tenemos 93 eventos activos, es decir, 93 incidentes a lo largo y ancho del país, en donde tenemos cierre de vías, tenemos actividades relacionadas a marchas o plantones que se estén desarrollando en este mismo momento a nivel del país. De igual manera, tenemos un registro ya de 69 actividades que han culminado, y nosotros mantenemos nuestra capacidad operativa al 100% en cuanto tiene que ver a talento humano y recurso logístico para poder afrontar estas manifestaciones que se vienen dando a lo largo del país. Subdirector, buen día. Carolina Basante les saluda. Se ha anunciado por parte de la CONAIE, o se ha hecho un llamado
a sus allegados para que se radicalice la protesta tras la detención de su líder Leonidas Issa. ¿Hay alguna directriz ya respecto a esto? ¿Va a ser un reforzamiento también de la seguridad que se dé? Mire, la institución policial es una institución organizada que viene trabajando para el tema de las manifestaciones, no desde el día domingo, sino más bien desde la primera alerta de información que generaron nuestras unidades de inteligencia. Nos han permitido venir trabajando no solo dentro de la institución en temas muy importantes de que se ha considerado, y obviamente dentro de esta evolución de la experiencia que va teniendo la institución en temas de manifestación y por parte de los diferentes grupos que existen en el país, hemos venido a realizar una serie de coordinaciones en cuanto tiene que ver a estas actividades. Estamos nosotros en permanente contacto y compartiendo una serie de actividades. En cuanto tiene que ver ya al desarrollo, nosotros vamos viendo y a través de los medios de comunicación podemos conocer de que el derecho a la protesta ha sido respetado. La institución ha sido garante de los derechos de aquellas personas que en uso de sus garantías constitucionales así lo han querido hacer. Obviamente que han existido más de unos 17 eventos ya que contabiliza la institución policial en los cuales lastimosamente este derecho a la protesta ha sido trastocado y se han vulnerado ya derechos de las demás personas. Es ahí donde que la Policía Nacional hace, como siempre, en el uso progresivo de la fuerza, primero el llamado a la conciencia, a la convicción ciudadana, de que el derecho a la protesta no puede ser confundido y no se puede tampoco afectar a los derechos de los demás ciudadanos. Y en ese contexto de que la Policía Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales, realiza su despliegue operativo y conforme las necesidades, vamos nosotros articulando las acciones con nuestras unidades de la unidad de mantenimiento del orden, con las unidades del servicio preventivo, las unidades del servicio de tránsito. En este sentido, nosotros seguimos trabajando y siempre apelando a la conciencia ciudadana. Nuevamente, indicarle que seremos muy respetuosos de los derechos humanos, del derecho de la protesta, pero también no podemos nosotros ser indiferentes e indolentes a ciertas actividades que, como las que se registraron el día de ayer, debemos dar una respuesta oportuna. De igual manera, conforme lo establece nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, el Código Orgánico Integral Penal y todas las normas que regulan el accionar policial. Correcto, capitán. Muy buenos días. Y precisamente frente a este accionar que ustedes tienen pues planificado y a las acciones de inteligencia, ustedes ya han logrado identificar a quiénes son los responsables, autores intelectuales y materiales de cualquier tipo de acto vandálico, entre comillas, que se haya registrado, que como nosotros lo hemos dicho aquí, no necesariamente tiene que pertenecer a la Confederación de Nacionalidades Indígenas, sino que también se ven otros grupos de alguna manera infiltrados. ¿Ustedes ya tienen localizados a estas personas? Como había indicado en la respuesta anterior, nuestro proceso de planificación lo venimos nosotros generando desde algunos días atrás. Y esto nos ha permitido ir identificando a ciertos actores que, si bien es cierto, dentro de sus derechos constitucionales hacen un llamado a la protesta, pero también nosotros vamos evidenciando de que no solamente se hace un llamado a la protesta conforme lo establece la ley, sino que este llamado a la protesta va con la inducción a los manifestantes a cometer ciertos actos que obviamente afectan a los demás ciudadanos, afectan al Estado, y ahí es ya cuando el derecho a la protesta se convierte en un delito. A nivel nacional, la Policía Nacional ha aperturado más de 40 investigaciones previas en los diferentes territorios, en los cuales, conforme lo establece la norma, la Policía Nacional, en base a una apreciación de inteligencia, a un parte policial que se remite a Fiscalía para que el señor fiscal, a través de este pedido de Policía Nacional, articule la autorización del juez de garantías penales, nosotros en todos los territorios ya venimos, una vez que hemos recibido la autorización del juez de garantías penales, sumando información en cuanto tiene que ver a la recolecta, ya sea de videos, tomas fotográficas, a temas de vigilancia, seguimiento. Capitán, disculpe que lo corte, pero ya se han articulado estos procesos investigativos que serán puestos a órdenes de Fiscalía y ellos a órdenes de los jueces de garantías penales
a fin de no dejar impune los hechos que se vienen dando en el país. Sí, capitán, pero disculpe que lo corte. La gente se pregunta por qué no se llega a los sitios de cierre de vías y se trata de despejar estas carreteras. ¿Por qué la policía les permite hacer esto? Miren, no es que la policía los permite. De hecho, en ciertos sectores nosotros, donde ya se consideran históricos y estratégicos para estos sectores, hemos asignado el personal policial y desde antes incluso de las 00 horas del día de ayer, ya nuestros despliegue policial acudía a estos lugares. Pero hay que entender que existen ciertas circunstancias, análisis y diagnósticos que nos permiten no afectar derechos de las personas que están manifestándose. Y hay que entender que también los manifestantes utilizan ciertas acciones que hacen compleja la labor policial, es decir, utilizan grupos vulnerables en muchos de los casos, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, y obviamente con la noche dificulta el accionar policial. Y es por eso que hemos sido prudentes, hemos sido personas que hemos llegado a estos lugares, primero a conversar, a hacer un diálogo, a hacer entender. Y esto en muchos lugares ha sido aceptado. Y mire, tenemos 69 eventos que hemos nosotros logrado solo con el diálogo, persuadir a la gente e indicarles de que el derecho a la protesta no significa agredir los derechos de los demás y sobre todo derechos fundamentales, como los que se han aplicado el día de ayer. Así es, capitán, muchísimas gracias, le agradecemos. Lamentablemente estamos cortos con el tiempo, nos gustaría seguir conversando con usted, pero es momento de hacer una pausa y agradecemos la presencia del capitán Dorian Valladares, subdirector de Seguridad Ciudadana de la Policía. Hacemos una pausa, ya regresamos, amigos. Nosotros les agradecemos, amigos televidentes, por habernos acompañado. Solamente una aclaración, no es capitán Dorian Valladares, sino coronel Dorian Valladares, subdirector de Seguridad Ciudadana, quien nos dio pues toda la alerta de lo que está realizando la policía en cuestión de inteligencia y de precautelar la seguridad de los ciudadanos. Muy buenos días, amigos televidentes, se nos acabó el tiempo, les esperamos a las 22 horas con más información. Compañeros, que tengan ustedes también un excelente día.